Vamos a hablar de los... ¿Sí me escuchan, los chicos en línea? Sí, maestra. Profesora. Sí, maestra. Hoy vamos a hablar de la unidad 2 de los tejidos. Y como tejido vamos a entender un grupo o capa de células que funcionan juntas para cumplir una función específica. ¿Sí? Ya habíamos comentado o hablado de parte de la célula, que la célula forma tejidos, forman órganos y los órganos forman sistemas. Y entonces un tejido va a ser un grupo, una capa de células que funcionan juntas para cumplir una función específica. Uno de los principales tejidos es el tejido conjuntivo o el tejido conectivo. Este normalmente se va a encontrar en todo el cuerpo. Ajá, es el que nos va a sostener, nos va a proteger y va a dar estructura a otros tejidos y órganos del cuerpo. Y órganos del cuerpo. El tejido conjuntivo almacena grasa, va a ayudar a desplazar nutrientes y otras sustancias entre los tejidos y los órganos. Y también nos va a reportar daños. Por eso es uno de los principales tejidos a nivel del cuerpo humano. El tejido conectivo sostiene los otros órganos y los une. Esto incluye el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido linfático, además de los tejidos que brindan soporte y estructura a la piel y a los órganos internos. Si ustedes se dan cuenta, el tejido conectivo pues es uno de los más importantes porque se va a encargar de unir todo lo que está constituido nuestro cuerpo. Acuérdense que ya habíamos hablado del tejido epitelial, y el tejido epitelial es el que nos va a revestir por dentro, principalmente en la parte de la cavidad oral y todo lo que son las mucosas, ¿sí? ¿En dónde existen mucosas? En la parte digestiva, en la cavidad oral y también en la parte del sistema genitourinario. ¿Cómo se va a dar el sostén del cuerpo? ¿Sí me escuchan, chicos, en línea? ¿Vamos bien? Sí, maestra. El sostén del cuerpo va a estar dado por el aparato locomotor y está formado por el sistema osteoarticular. ¿Cuál es el aparato locomotor que ustedes conocen? Es el que lo conforman los huesos, las articulaciones, todo lo que nos permite hacer el movimiento, ¿no? Sí. Ahí entran también los ligamentos, ¿sí? También entran los músculos y los tendones. El sistema locomotor nos va a dar principalmente la forma o la constitución que nosotros tenemos, ¿sí? Así es como vamos a estar constituidos o formados. El esqueleto del cuerpo va a estar formado principalmente por 206 huesos. En el adulto, se habla de que en los niños existen aproximadamente cerca de 300 huesos que están formados por los cartílagos de crecimiento. ¿Dónde se encuentran normalmente los cartílagos de crecimiento? ¿Dónde encontramos los cartílagos de crecimiento y para qué sirven? ¿Quién sabe? ¿Están ubicados en la parte ensanchada del hueso? ¿De qué hueso? En los... esos largos. Sí. ¿Cuál es otro tipo de huesos largos conocen? El fémur. Ajá. Ajá. Húmero. ¿Cuál otro? El húmero. Normalmente ahí están los centros de... osificación, que son los huesos de crecimiento. ¿Para qué sirven? ¿O cuál es la función de estos huesos de crecimiento? Más que el sostén, sí tiene que ver con la parte donde normalmente es donde no hay osificación de los huesos, nos permite mayor flexibilidad y nos permite para el crecimiento. Estamos hablando de la parte de las rodillas, ¿no? Que son la flexibilidad y lo que son los codos.
En los huesos largos. Sí, es por lo regular están en los huesos largos que acabamos nosotros de mencionar. Y en esos huesos, normalmente en las niñas ese crecimiento se da a partir de los 13 a los 15 años, donde se empiezan, ese huesito es como más blandito, ¿sí? Y entonces en ese hueso que es más blandito, es en donde nosotros podemos tener ese crecimiento durante la pubertad, y en los niños se da aproximadamente entre los 15 y 17 años, pero pueden dejar de crecer hasta los 21, ¿sí? Por eso, cuando llega a haber una fractura en esos huesos, no es tan preocupante porque el hueso se regenera un poquito más rápido. Pero en nosotros los adultos ya están totalmente osificados, ¿sí? Y también en los huesos del cráneo, los que son las fontanelas, ¿sí? Que son las que permiten, todos esos huesos, esos cartílagos de crecimiento van a permitir, cuando llega a pasar el bebé por el canal del parto, esa flexibilidad para que no se rompan sus huesitos, si no se romperían. Sí, por eso tienen que existir esos cartílagos de crecimiento en nosotros cuando nacemos. Y se van observando con la succión, ¿no? Que se hace del bebé. ¿Con la qué? La succión que hace el bebé se le ayuda para tener un correcto cerrado de las fontanelas. Ajá, por lo. Pero si no se da entonces el parto por como tal y en la cesárea, entonces ¿qué pasaría? O sea, normalmente esos huesos se osifican conforme va avanzando la etapa de la edad mame. No, en los huesos del cráneo se dan durante cuando eres bebé, ¿sí? En los huesos largos se da ya hasta que eres puberto, ¿sí? Pero como que la pregunta no le entendí la pregunta que hizo, que si no se daba por canal vaginal. Y se da, ajá, porque tú dices que es por succión. Pero cuando está en la adaptación. Cuando está lactando, la ayuda al cerrado de la fontanela, según lo que dice en la bibliografía, que es por la succión que tiene el bebé, se trabaja ese huesito y va cerrando la fontanela en lo que es la parte de la mollera, como se conoce. Sí. Normalmente así es como debe de ser, pero sí hay otros factores que determinan el cierre de esas fontanelas. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, doctora. No, maestra. Los huesos, entonces quedamos que los huesos del esqueleto proporcionan soporte para los tejidos blandos. Normalmente los huesos nos van a ayudar a evitar lesiones a nivel de los órganos internos, ¿como cuáles? Los pulmones. Ajá. ¿Qué otro tipo de tejidos? El cerebro. O sea, normalmente siempre nos van a dar protección. El corazón. Ajá. En el sistema musculoesquelético y el esquelético van a trabajar casi siempre en conjunto, porque normalmente los huesos nos van a servir de inserción para los músculos. ¿Cómo se da la inserción para los músculos? Por medio de tendones. Y entre los huesos vamos a tener y vamos a tener articulaciones para el movimiento. ¿Saben más o menos cuántos músculos hay en el cuerpo humano? Alrededor de 600. Normalmente existen alrededor de 600 músculos. ¿Y cuántas articulaciones? Estamos hablando de cerca de 630, 640 articulaciones a nivel del cuerpo humano conocidas. ¿Sí? Articulaciones más o menos en promedio con esas. Doctora, una pregunta. Mencionaba hace ratito de los huesitos de los bebés. ¿A qué edad alcanza la maduración? ¿De los cartílagos de crecimiento? Sí. En la edad se da principalmente la pubertad. En la
las niñas se da a partir de los 13 a los 15 años y en los niños de los 15 a los 17, pero normalmente pueden llegar hasta los 21. ¿Ustedes han dado? Ay, compañeros, creo que alguien tiene su micrófono prendido. No me he dado cuenta, pero las niñas creo que un poquito después, pero casi siempre se ve reflejado el crecimiento más rápido en las niñas. Por lo regular, la pubertad casi siempre empieza un poquito antes en las niñas que en los niños, a partir de los 11, 12, y en los niños se ve después de los 12 años, en algunos casos, pero la mayor parte es más rápida en las niñas. ¿Sí? ¿Sí respondí tu duda? Sí, maestra, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿qué sería, qué definición tienen ustedes de articulación? ¿Qué tal es una articulación? ¿Es lo que une el hueso? Ajá, a ver tú. Ya lo habías dicho, ¿no? Dijo, repítaselo, por favor. Es lo que se une los huesos. Normalmente, una articulación es la unión de uno o más huesos, ¿sale? Eso es una articulación. Y aquí les puse, les quise anotar esta parte de la articulación. A ver si la podemos ver un poquito más. Como normalmente o regularmente está constituida una articulación, ¿sí? Una articulación va a estar unida, principalmente va a ser la unión de uno o dos huesos, y va a constar de una membrana que la va a recubrir, el cartílago, que va a evitar el roce entre articulaciones, ¿sí? Y el relleno de la cavidad articular con el líquido sinovial, o sea, donde está la membrana sinovial, va a haber un líquido que va a permitir que esta articulación esté lubricada, ¿sale? Y lo que es el cartílago va a evitar el roce o la fricción de esa articulación. Cuando hay un desgaste de las articulaciones o cuando hay una degeneración de este cartílago es cuando ya empezamos a tener dolor articular. Principalmente donde se da, en las rodillas, ¿no? Pero va a depender también de nuestra actividad o de lo que, en lo que trabajemos, ¿sí? Si utilizamos mucho los hombros, los codos, las muñecas, las manos, pues se va a presentar una degeneración mayor ahí. Y está formada, pues, ¿mande? El peso, ¿sí? El sobrepeso, ¿no? ¿Ahí entra el hierro de masa plantar? No. Porque okay, estamos hablando ahorita de articulación. Maestra, una pregunta. Y cuando uno se truena mucho los dedos de las manos, ¿ahí es donde dice que se acaba el líquido sinovial? ¿Por eso da la articulación, la tendinitis? Lo que pasa es que cuando normalmente tú cuando estás tronando constantemente una articulación, estás haciendo una degeneración de todo este tejido que yo te estoy comentando. ¿Sí? Es como en los casos de los deportistas, por ejemplo, la gente que practica fútbol, por eso se retiran a edad temprana, porque hay un desgaste más acelerado de su cartílago, de su líquido y de su membrana, por la fricción constante. Aparte, por ejemplo, yo no voy a mover igual los ligamentos ni los tendones de esa zona si no hago o practico el fútbol de forma profesional. Entonces, por eso ellos se retiran a temprana edad, ¿sí? Hay una degeneración que también es por enfermedad en el caso de la artritis, ¿sí? Hay una degeneración articular, o en el lupus, hay una degeneración articular autoinmunitaria, ¿no? También está ahí la patología de la coalición calcánea escapoidea. Es así, a ver, otra vez. Coalición calcánea. Pues ahí tendríamos que ver la parte de si hay un espolón, ¿sí? O hay, como lo que comentaban ellas, un sobrepeso. Por lo regular en el espolón es una cuestión de sobrepeso y una cuestión del uso de un mal calzado. Es como si hubiera una cuña
o un ganchito que se va formando en el hueso, ¿sí? Y eso te genera el espolón, ¿sí? Pues dicen que es una malformación, ¿no, maestra? ¿Perdón? ¿Qué es una malformación del hueso? No, no es una, bueno, no es que haya como tal una deformidad, más bien hay... O sea, ¿no se da de cabeza? No, no, no. No te preocupes, dice que tiene ese padecimiento, pero él, a la edad de 3 años, detectaron ese diagnóstico y según el neurologista le dijo que no se desarrolló bien su articulación. Pero ese es... Sí, pero estamos hablando del espolón. El espolón como tal no es una deformación del hueso. Es que lo que yo quiero que ellos diferencien, porque ella me está preguntando del espolón, ¿sí? Y de lo que tú me estás hablando es una deformidad de una articulación. Es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, el soporte lo haces principalmente en los huesos del del tarso y lo haces en la parte de lo que es el hueso calcáneo. Sí. Como que generas un mayor soporte, ¿sí? Porque ya no pisa seco, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Es una osificación del hueso, ¿sí? Una osificación del hueso a nivel del hueso calcáneo, pero esto es por un roce constante, un traumatismo constante en ese hueso, ¿sí? Como los juanetes, ¿no? Los juanetes es una lateralización del hueso, ajá, porque hay un sobrepeso o hay igual un problema ya en la articulación que está empujando o lateralizando el hueso. Y ese roce, ¿no? También. Uh-huh. Pero ya cuando se da el roce es por la cuestión del grado de años valgus que ya tengas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Chicos en línea? Sí, maestra. Sí, maestra. Ahora, entonces, aquí de los huesitos ya quedamos. ¿Hay dudas o preguntas? Ahora vámonos con el sistema tegumentario. ¿Qué significa o qué entienden ustedes por tegumentario? ¿Qué significa? ¿Se refiere a la piel? De la piel. ¿La unión de huesos? No, no, no. La protección más bien, ¿no? Ajá. La protección de todo el cuerpo. Es el órgano. Sí. Es el órgano. Ajá, la que nos protege. Y el sinónimo sería la piel. ¿Sale? Incluyendo ahí lo que son las uñas, el pelo y el cabello, ¿no? Sí. Entonces, acuérdense que el sistema tegumentario va a ser la piel, es el órgano más grande del sistema de todo el cuerpo, es un órgano, la piel es un órgano, y sus derivados va a ser el cabello, las uñas y las glándulas sebáceas y sudoríparas, perdón. Todo de esto va a estar conformado el sistema tegumentario. Entre las principales funciones de la piel, pues está la protección. Si no tuviéramos piel, estaríamos expuestos a muchas cosas. ¿Principalmente a qué? A las infecciones, ¿no? Este protege al organismo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y la temperatura. La piel es un sistema termorregulador, ¿sí? Dependiendo del clima, vamos a ver si la piel va a determinar, pues va a equilibrar esa parte de aumento de calor. ¿Cómo protegería de un aumento de calor la piel? ¿No? Por la transpiración. Uh-huh. Y en caso de frío, ¿sí? Normalmente empieza a incrementarse nuestra temperatura, ¿no es así? El sistema tegumentario es el órgano más grande del cuerpo, ya lo comentamos, y forma la barrera física del ambiente externo y el medio interno, ¿sí? O sea, de la parte interna también va a hacer una forma de protección, porque por medio de la transpiración, ¿qué hacemos? Eliminamos toxinas, ¿no? Entonces está haciendo un equilibrio y aparte también es termorregulador. Cuando normalmente nosotros tenemos fiebre que es interna, ¿cómo se nos representa externa en la piel? Transpiramos, ¿no? Con sudoración. Ajá, normalmente transpiramos. Bueno, no siempre cuando presentamos fiebre no sudamos por lo mismo que es como interno, ¿no? Yo pienso que siempre hay un cierto grado de transpiración porque es una forma de equilibrar la parte externa.
Ajá. La parte interna donde tienes el aumento de la temperatura, ¿sí? Por lo regular, cuando tú tocas a un paciente con fiebre, le sientes la piel húmeda. Y está aumentada la temperatura, lo sientes, pero la piel está húmeda. Es una forma de regular esa parte en donde está excediéndose el calor en el cuerpo. Entonces, el órgano que sirve de protección externa al cuerpo representa entre el 12 y el 15% del peso corporal total y va a cubrir de 1.5 a 2 metros cuadrados de superficie, ¿sí? El sistema tegumentario es responsable, principalmente es una función de barrera epidérmica, ¿sí? Nos protege tanto del medio externo como del medio interno. Y acuérdense que aquí pues es donde entra la parte, aquí pues entran todas las funciones de la piel, pero les traté de poner un esquema que nos visualice esa parte donde es más, un poquito más entendible, como la epidermis. La epidermis es la que nos va a proteger principalmente de microorganismos, ¿sí? Pero también va a ser termorreguladora, porque si nosotros no sintiéramos el calor, el exceso de calor, el exceso de frío o algo químico, nos podríamos generar una lesión, ¿sí? Pero también es la que nos va a permitir esta parte de la homeostasis, donde vamos a tener ese equilibrio. En la dermis, normalmente se va a llevar la parte de los macrófagos. Algo que entre y penetre es donde se va a llevar esta parte del sistema inmunitario. Y en la hipodermis normalmente está basada en una parte de energía, es donde se nos va a acumular nuestra energía, toda esa parte de lípidos para tener energía, pero también nos da protección. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la grasa era una forma de protección natural? Entonces, es en la hipodermis donde normalmente nosotros vamos a ver que se va a presentar este tipo de protección. ¿Siguen en línea, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, aquí estamos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien o tienen dudas? Todo bien. Todo bien, profesora. Ahora vámonos con las principales funciones o responsabilidades. Pues es una función de barrera epidérmica, en donde les dije que que se iba a llevar la parte de la función inmunitaria, ¿dónde era? ¿En qué parte de la piel? ¿Dónde? En la dermis, ¿no? La función endocrina, una función exocrina y la función en la curación de las heridas. O sea, nuestra piel tiene las características de sanar, ¿no es así? O sea, nos cortamos y empieza a ver esa parte donde actúa el sistema inmunitario y nos hace una regeneración, principalmente en la parte donde hay una agregación plaquetaria, ¿no? Normalmente cortamos, perdón, mande. ¿Se refería también a las fases de la cicatrización? Pues, o sea, sí se da la fase de la cicatrización, pero por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes se cortan. ¿Qué es lo primero que pasa cuando ustedes llegan a tener una herida en la piel? Ajá, y después de que sangran, ¿siguen sangrando todo el tiempo? ¿Sí? Una hemostasis y la cascada de la coagulación. Ajá, es donde entra la cascada de la coagulación, porque pues si no, por ahí nos desangraríamos, ¿no? Ajá. Entonces, inmediatamente se hace un tapón, ¿sí? Para evitar que siga el sangrado, pero entonces ya empiezan a venir las demás células sanguíneas para ayudarnos a hacer una regeneración de esa piel dañada, ¿no? Y la función sensorial, que es lo que les comentaba, o sea, tiene una función termorreguladora. Si yo no, ¿yo qué siento con la piel? Pues porque también si hay alguna corriente de aire, percibes que tiene algo, uh-huh. Y pues el calor. O sea, percibimos calor, percibimos la presión, percibimos el frío, el dolor, ¿sí? O sea, es una forma de barrera, pero también es sensorial, ¿sí? Aunque no está considerada como un órgano del sentido, es sensorial, ¿no?
¿Vamos bien aquí, muchachos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Maestra. Sí, maestra. Sí, profesora. Okay. Entonces, vámonos con el músculo, el sistema músculo esquelético. Entonces, como ya lo habíamos comentado, ¿sí me escuchan, chicos, en línea, verdad? Sí, sí, la escucho. Maestra, pero ya no se ve su pantalla. Espérenme, déjenme, voy para que corrijan y ahorita regreso, permítanme. Profe, ¿me puede ayudar, por favor? Es que pensé que está, si me ayuda, es que se me salí de la presentación. ¿Siguen ahí, chicos, en línea? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Otra vez la presentación? Sí, sí, ya se ve. Podemos ver desde la plataforma. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del sistema del esquelético. El esquelético también incluye ligamentos, cartílagos. Los ligamentos van a ser aquellos que se van a unir directamente de los músculos a los huesos. Y los cartílagos son los que van a estar dentro de los huesitos, ¿sí? Los ligamentos son bandas de tejido conectivo denso y fibroso que son clave para la función de las articulaciones. Si un ligamento no estuviera unido a una articulación, no puedo realizar el movimiento. Y el cartílago, pues, es más flexible, pero es más duro incluso que un músculo, ¿sí?
uno de los ligamentos, así que son muy, muy, muy duros. ¿Cuál es? Un ligamento. Ajá. ¿Cuál es otro ligamento? Uno que es súper, así que es rarísimo que se fracture. ¿No? ¿O tendón? ¿Ligamento en tendón? El tendón de Aquiles es uno de los que casi, casi nunca, nunca se fractura. Y cuando se fractura es súper, súper doloroso y la rehabilitación también es muy difícil. ¿Sale? El sistema óseo en un adulto está formado, ya lo habíamos comentado, por 206 huesos aproximadamente. Y en los niños que hablábamos de los centros de osificación, ¿no? Que son los cartílagos, que se encuentran en los huesos largos. Y en las fontanelas, normalmente a qué edad cierran las fontanelas en los niños. Un poquito más. Uh-huh. Normalmente a los 2 años esas estructuras ya tienen que estar totalmente osificadas. Uh-huh. Entonces aquí les hice la presentación de un hueso, principalmente de un hueso para que veamos qué es lo que tiene, ¿sí? Está formado por 2 partes de epífisis, 2 metáfisis y 1 diáfisis, ¿sí? Que son las estructuras principales de un hueso. Va a tener un tejido esponjoso y también una médula ósea. Normalmente en la médula ósea, ¿qué proceso importante se lleva? La producción de sangre. Ajá, es donde se forman los eritrocitos, ¿sale? Y también va a tener un periósteo que es el que va a cubrir. Va a estar formado también por vasos sanguíneos y los cartílagos, ¿sí? Y un endosteo, que es lo que está dentro, donde se encuentra la médula ósea, porque va a haber médula ósea roja y médula ósea amarilla, ¿sí? La médula ósea amarilla es donde hay vitaminas, minerales, ¿sí? Y la médula ósea roja es donde se forman principalmente los eritrocitos. Ahora, tenemos tipos de huesos largos, que es uno como el que les acabo yo de mostrar a ustedes. Díganme por lo menos 3 ejemplos de huesos largos. El fémur, el húmero. Uh-huh. Cúbito. Normalmente este tipo de huesos van a tener todas las estructuras que les comenté de las epífisis, las diáfisis, las metáfisis, ¿sí? Casi siempre van a estar formados por esas estructuras. Ahora, huesos cortos. Denme 3 ejemplos de huesos cortos. La rótula. Ajá. El carpo, bueno, el tarso. ¿Cuándo? El carpo, el tarso. Ajá. Otro hueso corto. Las falanges. El hueso nasal, el de la nariz. El de la nariz, ¿no? Y los huesos planos, por lo regular los huesos planos son los que encontramos en el cráneo, ¿sí? Todos los que forman los huesos del cráneo, ¿sí? Y los huesos irregulares. La clavícula. Vértebras. Es un hueso corto. Es un hueso corto. Las vértebras, maestra. Huesos irregulares. Coxis. Vértebras. El sacro. Ahí entrarían las fosas ciliacas, son irregulares en forma, composición. Pues es que entrarían más como huesos planos. ¿Sí? O sea, es que los irregulares son más pequeños. Ajá. Y tienen diferentes estructuras. Y tienen prominencias por lo regular. Que las fosas ciliacas sí hay prominencias, pero entran más en huesos planos. Entonces, el sistema músculo esquelético. Ah, bueno, ya aquí, acuérdense, vamos con el sistema músculo esquelético. Aquí me equivoqué, muchachos. Aquí es el sistema esquelético. Ah, no, sí estoy bien. El sistema esquelético. ¿Qué va a ser responsable el sistema esquelético? Va a sostener el cuerpo, ya lo habíamos comentado, va a proteger a los órganos vitales, va a servir de inserción a los músculos, ¿sí? Y va a fabricar las células sanguíneas. También va a almacenar y liberar minerales y grasas, como les comentaba, de la médula amarilla y la médula roja.
¿sí? Entonces, pues todo se va haciendo como en un conjunto para que pueda funcionar el cuerpo. Ahora, el sistema muscular es el conjunto de más o menos unos 650 músculos en el cuerpo. La principal función va a ser generar movimiento, y este movimiento puede ser voluntario o involuntario, dependiendo del tipo de músculo que tengamos en ese momento o se encuentre. Los músculos, hay músculos esqueléticos y viscerales respectivamente. Los más importantes o los más comunes de músculo que tenemos en el cuerpo es el músculo cardíaco, el liso y el esquelético. ¿Sí? ¿Cuál sería un músculo que tiene actividad voluntaria? El corazón. Sí, su actividad de ese músculo es autónoma, ¿no? Entonces, el sistema tegumentario, como les había comentado, es el órgano más grande, pero pues aquí ya no lo modifiqué, pero aquí lo que les quiero agregar del músculo esquelético es que si nosotros, por ejemplo, no generamos esa masa muscular o tenemos esa calidad de masa muscular en el cuerpo, nuestra calidad de la fuerza de protección o de movimiento se va a ir deteriorando, ¿sí? Normalmente, no sé si han visto que conforme vamos nosotros creciendo, nuestra masa muscular, ¿qué va haciendo? También. Aumentando. Se va desarrollando la masa muscular, ¿no? Va aumentando, pero conforme va también decreciendo la vida, va disminuyendo. Pero eso va a depender. ¿Mande? Ajá. Pero va a depender de que yo tenga una buena condición muscular. ¿De qué va a depender? De que también la ocupes, o sea, de que también le des el funcionamiento, que hagas ejercicio, que la procures, que no nada más esté en un modo sedentario, sino que le des el fortalecimiento necesario para que los músculos también tengan ese uso adecuado. Y nuestra alimentación. No importa, no contesto. Gracias. Porque si yo no tengo una adecuada, un adecuado crecimiento muscular, esto va a depender desde mis hábitos, desde la infancia, ¿sí? Y va a depender de mi actividad física, pero también de mi alimentación, de la calidad de mi alimentación, va a ser la calidad de mi fuerza muscular o actividad muscular, ¿sale? Porque normalmente los músculos nos van a dar fuerza y energía para realizar todas las actividades que tengamos que realizar. Si yo no tengo un buen crecimiento muscular y un buen desarrollo muscular, normalmente yo no voy a tener un buen funcionamiento muscular, tanto físico como motor, ¿sale? Nos va a dar estabilidad, equilibrio y nos va a proteger frente a caídas y lesiones. ¿Es fácil que un músculo se rompa? No, no. O sea, tiene bastante resistencia por el tipo de fibras que tiene, ¿no? Vamos a tener que ejercer una fuerza muy fuerte para que haya un rompimiento de un músculo o un muy mal uso, de esa extremidad o de esa parte del cuerpo para que podamos ver un rompimiento o un desgarre muscular. Pero va a volver, igual va a depender de mi actividad física y va a depender de mi alimentación. Ahora, hay diferentes tipos de células musculares. Está la célula muscular cardíaca, la célula muscular esquelética, que es la que conforma la mayor parte de los músculos, y la célula muscular lisa, que es la que encontramos principalmente ¿en dónde? Las células. En el estómago, del aparato digestivo, ¿sale? Ahora, ¿de qué es responsable el sistema muscular? Pues del movimiento, de que nosotros nos podamos mover adecuadamente. De la actividad motora para los órganos internos. ¿El hueso es un órgano? ¿Sí o no? No, no. Es un órgano, ¿sí?
porque está formado de tejidos. Claro. Entonces, si yo estoy diciendo que la actividad de los órganos internos, ¿cuál sería? Los huesos, ¿no? Si yo no tengo una buena función de mis músculos, los órganos, como los huesos, no van a poder tener esa función. ¿Sí estamos bien? Van a ser responsables de la mímica, de que podamos estar estables, con buena fuerza. Por ejemplo, en las pacientes que tuvieron COVID en estos últimos años, ¿qué fue lo que más perdieron durante el proceso de la enfermedad, si llegaron a ver algún paciente? Masa muscular. Masa muscular. ¿Y cuando querían levantarlos, qué pasaba? No tenían fuerza. Tenían fuerza. No se podían levantar. Porque hubo pérdida de esa masa muscular. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener pérdida de esa masa muscular, aunque a lo mejor mis huesos estén fortalecidos, yo no voy a poder tener esa estabilidad, porque los músculos son los que me dan esa estabilidad. Y si yo tengo pérdida de esa estabilidad, porque hay pérdida de músculo, mi estabilidad va a estar en riesgo. Igual mi movimiento, porque no voy a tener la fuerza. Me va a ayudar a que yo tenga la postura adecuada. También van a ser productores de calor. Normalmente, ¿qué pasa cuando yo empiezo a realizar actividad física? ¿Qué pasa con el músculo? Aumenta la temperatura. ¿Pero por qué? Porque hay una contracción, ¿no? Hay una contracción constante del músculo y de esas fibras, y eso permite que generen calor para que yo produzca la energía necesaria para hacer ese movimiento. Y también me van a servir de protección. Por ejemplo, si yo tengo un golpe fuerte en el abdomen, ¿qué músculos me están protegiendo? Los abdominales. Los músculos abdominales, ¿sí? Esos son los que normalmente a mí me van a estar protegiendo de alguna lesión. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, maestra. Miren, si yo me pongo a profundizar en el sistema tegumentario, en todos los sistemas que hemos visto ahorita, pues no vamos a terminar. Yo, como sugerencia, les pediría que ustedes de verdad se pongan a estudiar. Por ejemplo, en la parte de lo que es la dermis, la epidermis, la hipodermis, hay muchas cosas interesantes que tienen que saber o aprender referente a esas estructuras. A mí me gustaría mucho que revisaran la parte en donde viene la parte sensorial de la piel, cómo se da esa parte sensorial en la piel, cómo actúa el sistema nervioso y por qué se da. Porque es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Pero si yo me pongo a profundizar, no vamos a terminar. Igual, ahorita con lo del sistema nervioso, yo les traté de hacer como lo más general que puedan, de una manera que sea entendible, pero hay muchas cosas que ustedes tendrían que revisar. Como les comentaba la ocasión pasada en la clase, en la cuestión del cráneo, sí sería importante que se supieran la mayor parte de huesos, pero también en los orificios del cráneo, cuáles son las estructuras más importantes que pasan, ¿sí? Porque lo tienen que saber, ¿sí? Y si yo me enfoco en darles eso, pues no, ni en una clase yo creo termino ni siquiera la parte de... Por ejemplo, si yo quisiera hablar de la extremidad superior, ni siquiera en una clase yo puedo hablar completamente de la extremidad superior como debería de ser. Por ejemplo, ahorita nosotros ya hablamos de huesos, de músculos, de tendones, de ligamentos, de lo más general, pero hay estructuras importantes que pasan, que son importantes para detectar ciertas enfermedades o ciertos padecimientos, tanto en cráneo, como en tórax, como en extremidades. Pero esa parte pues ya tendrían ustedes que estarla revisando, ¿sí? O sea, hay mucha información por conocer y por saber, pero pues trato de enfocarles lo más que puedo, porque si yo me voy muy así a fondo, pues no terminamos. Entonces, en el sistema nervioso, pues fue lo que hice, tratar de abarcarles lo más importante que considero, pero sí les pediría de favor que ustedes pues busquen bibliografías para poder entender un poquito más. Entonces, el sistema nervioso, pues yo diría que sí es uno de los más importantes de la economía del cuerpo humano, pues porque es el que va a transmitir todas las señales del cerebro al resto del cuerpo. O sea, yo puedo tener, ¿se han escuchado hablar de la muerte cerebral?
¿Qué pasa en una muerte cerebral? No hay actividad. Pues, básicamente ya está muerto el paciente. O sea, ajá, pero... No hay actividad cerebral. Es irreversible. Pero, ¿qué pasa con la parte física? Sigue funcionando. Entonces, por eso considero que es uno de los más importantes, porque si no está esa parte, aunque siga funcionando mi cuerpo, pues ya no hay vida, ¿no? Entonces, el sistema nervioso va a mandar señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso va a controlar nuestra capacidad de movernos, de respirar, de ver, de pensar, ¿sí? Principalmente. La utilidad básica del sistema nervioso es una célula nerviosa, que es la neurona, ¿sí? Esa es la unidad básica del sistema nervioso central, las neuronas. Y el cerebro humano cuenta con alrededor de 100,000 millones de neuronas, ¿sí? Una neurona tiene un cuerpo celular que incluye el núcleo celular y extensiones especiales denominadas axones y dendritas. Es por donde se hace la comunicación interneuronal, ¿sale? Y ahí es como nos da esa parte del pensamiento, de la lógica, de la conciencia, del movimiento. Entonces aquí les puse, a ver si se ve, no sé si le alcanzan a ver, o ustedes pueden hacerlo un poquito grande, pero ahí viene como de que está conformado una neurona, ¿sale? ¿Cómo tiene esas dendritas? Tiene un núcleo, tiene un cuerpo y tiene un axón. Pero también va a estar complementada por una capa de mielina. Esa capa de mielina lo que nos va a permitir es que haya una buena transmisión nerviosa, ¿sale? Y las partes terminales donde se van a hacer la sinapsis o la comunicación interneuronal, ¿sí? El sistema nervioso tiene dos partes principales, que es el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Sí lo han visto ese esquema, ¿no? Donde está la médula y se ven la salida de todos los nervios a través de las vértebras. Sí, maestra. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer esperando un poquito. Aquí se alcanza a ver lo que es la parte del cerebro, ¿no? Y cómo de ahí viene la médula espinal y ya de ahí vienen todas las terminaciones nerviosas. Todo lo que está en amarillo, pues son todas las terminaciones nerviosas que salen directamente de la médula espinal y de ahí salen todas las raíces para que lleguen a todos los músculos, tendones, tejidos, piel, etcétera. Entonces, el sistema nervioso, como ya lo habíamos comentado, va a estar formado del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y médula espinal. El encéfalo va a estar constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y del cerebelo, del tronco encefálico va a salir el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Sí? Pero, y del sistema nervioso periférico es donde salen los nervios, que va a haber una parte somática y una parte autónoma. La parte somática son los nervios, que son espinales y raquídeos, y la parte autónoma, que es el simpático y el parasimpático. Ahora, en este esquema, vamos a ver qué hace el sistema parasimpático, ¿sí? El sistema que le lleva la contraria, ¿no, maestra? ¿Mande? Es el que le lleva la contraria del parasimpático con el sí, simpático. Es el que va a hacer como esa regulación, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso periférico, dividido en el parasimpático, lo que va a hacer es va a contraer las pupilas. El parasimpático va a estimular la salivación, va a contraer las vías aéreas,
va a ralentizar las pulsaciones, va a estimular la actividad del estómago, va a inhibir la liberación de la glucosa, estimular la vesícula biliar, va a estimular la actividad intestinal y va a contraer la vejiga. Y normalmente, pues aquí viene de dónde van saliendo todas las raíces nerviosas. Sí lo alcanzan a ver el esquema, ¿verdad? Sí. Sí, ahora, se ve, ¿sí? Maestro. Ahora en el simpático, pues vamos a dilatar las pupilas, vamos a inhibir la salivación, relajar las vías aéreas, subir pulsaciones, inhibir la actividad del estómago, estimular la liberación de glucosa, inhibir vesícula biliar, inhibir la actividad intestinal y segregar epinefrina, norepinefrina, y también se puede relajar la vejiga. En un estado de alerta, que nosotros tuviéramos una situación de gravedad, ¿qué tipo de sistema estaríamos ocupando? El parasimpático. En un estado de gravedad, que tuviéramos que huir de un lugar por alguna cuestión, ¿qué tipo de sistema estuviéramos ocupando? El simpático. Simpático, ¿no? El simpático. El simpático. Ajá. El simpático, porque imagínense, si yo disminuyo la cantidad de glucosa que tengo que producir y quiero correr, ¿voy a poder? Porque voy a necesitar glucosa, ¿para quién? Para el músculo, ¿no? Principalmente el músculo, para que yo pueda echarme a correr. Y vamos a subir las pulsaciones cardíacas por lo regular, ¿no? Casi siempre. ¿Y para qué late más rápido el corazón? En un estado de alerta. Pues para poder generar la adrenalina, ¿no? Para aumentar la oxigenación. Porque si yo no aumento la oxigenación, pues tampoco voy a tener energía. ¿Sí? Y si en ese momento me anda del baño. Pues sí, ¿no? Pero por lo regular en un estado de alerta no nos anda del baño, ¿no? ¿Sí? Porque se va a inhibir la actividad intestinal, ¿sí? Aunque puede haber un relajo, porque sí, cuando tienes mucho miedo puedes hacerte pipí, porque normalmente puede haber una relajación de la vejiga, pero de la popó casi nunca, ¿no? Ahora, el sistema nervioso controla lo siguiente: va a controlar el crecimiento y el desarrollo del cerebro, va a controlar los órganos de los sentidos, como el tacto, la audición, la vista, el olfato, el gusto, la percepción, el proceso mental de interpretación de la información. O sea, nos va a decir cómo percibimos las cosas, cómo percibimos el mundo, ¿no? El pensamiento y las emociones, se va a encargar del pensamiento y las emociones, también del aprendizaje y la memoria, el movimiento, el equilibrio, la coordinación, también el sueño, la sanación y la rehabilitación. ¿Por qué yo anoto aquí que el sistema nervioso central se encarga de la sanación y la rehabilitación? ¿Y quién manda esa señal? El sistema nervioso, ¿no? Si no tengo esa sensación de que me duela, de peligro, de alerta, ¿no? Puedo yo quedarme ahí, a lo mejor pues me muero y no pasa nada, porque
Pues sí, porque si yo no tengo esa percepción, si no hay esa percepción a nivel de mi piel, de mis tejidos, es porque algo tal vez en mi sistema nervioso no está funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces, sí tiene que ver en esa parte donde yo puedo estar sano y aparte también en la rehabilitación, porque el sistema nervioso central es tan flexible y el sistema nervioso central sí se puede regenerar a diferencia de otros tejidos, dependiendo del daño y de la localización del daño. Por ejemplo, una persona que tuvo un evento vascular cerebral puede o no recuperar sus actividades motoras y funcionales. Sí. Entonces hay una regeneración, una rehabilitación. ¿No es así? O sea, tiene la capacidad de regenerarse. Es como un músculo, ¿sí? El sistema nervioso. Es como un músculo que nos va a ayudar y nos va a permitir poder generar esa parte de rehabilitación y de sanación. ¿Sí? ¿Dudas? No, maestra. ¿No? ¿Dudas o preguntas? No, maestra. No, maestra. No, profesora. Mira, déjame, va a haber cambios. Lo van a ver ya directamente con el profesor Salvador, ¿sí? Entonces ya con él directamente, todas las dudas que tengan referente ahorita al curso lo van a ver directamente con él, por favor, ¿sí? Entonces, ¿tú tienen dudas, tienen preguntas? ¿No? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, ¿ustedes también, chicos en línea, tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí, chicos, escucharon lo que les dije? Profesora. Todo bien, maestra, gracias. Maestra, ¿sí? Yo nada más, maestra, tengo una pregunta. Bien. Gracias. Dígame. Maestra, yo nada más tengo una pregunta. Ve que nos había dejado de tarea lo del el sistema óseo. Yo lo hice y lo mandé en la plataforma que todavía no estaba habilitada. No sé si hay algún problema o se lo tenemos que volver a mandar. No fue tal y como a lo mejor usted no lo pidió ahorita, porque como apenas lo activó, no está tal como usted lo indicó. No sé si lo tengamos que volver a hacer o cuál es. Había quedado para el día de la tarea del sistema óseo nada más. Para hoy, bueno, para el día de ayer. Miren, habíamos quedado que lo del museo y la maqueta, ¿para cuándo era? Sí, el primero. Ajá, que habíamos quedado que dependía de lo que... Miren, no se hagan bolas ahorita. Les comento a sus compañeros y se los comento a ustedes, van a ver algunas modificaciones, entonces ya todo lo que quieran ver lo ven directamente con el profesor Salvador, por favor, ¿sí? Entonces cualquier duda o pregunta que tengan referente a lo subsecuente lo van a ver directamente ahorita con él. Yo les pregunto si existe duda ahorita en esta clase que estamos dando o en la clase pasada. ¿Tienen dudas? No, maestra. No, maestra. Bueno, entonces, yo les hago llegar la información de esta y de la otra presentación, pero ya las tienen, ¿no? Ya. Ustedes ya las tienen. Entonces, ya las presentaciones ya ustedes las tienen. Yo como sugerencia, nuevamente les pediría de favor que lean un poco más, ¿sí? O sea, no se puede dar anatomía en tan poquito tiempo. Pero yo sé que ustedes a lo mejor van a pensar que eso no se requiere o no se necesita, pero sí, hay muchas partes que quedan como inconclusas en la parte donde ustedes tienen que saber un poco más referente al tema, y si no lo checan, va a quedar inconcluso, pero solamente es una sugerencia. ¿Sale? Sí. Profesora, yo tengo una duda. Es una revisión previa, ¿no? Cada clase, nada más. Miren, parte importante, muchachos, algo que yo a lo mejor, y yo nada más no es con ustedes, es con todos los alumnos, ¿sí? O sea, yo lo que les insisto y les sigo insistiendo y les voy a insistir siempre, ¿no? O sea, mi función no es nada más en venir y darles la clase y si entendieron bien y si no, para mí no.
¿no? En particular, yo no digo que para los demás maestros no se hace, porque todos vamos a una mayor escuela, ¿sí? Pero si ustedes no ven previamente a la clase, para nosotros es más complicado. Yo escuché a algunos de ustedes, no vi quién, estaban bostezando de forma recurrente. A mí me parece que es una falta de respeto, ¿no? Porque se supone que ustedes tienen cada 8 días a tomar clases. Pero ustedes son los que están invirtiendo tiempo y dinero, ¿no? Yo nada más estoy invirtiendo tiempo, ¿sí? Y lo hago con todo el gusto del mundo. Pero si ustedes no leen, si ustedes no... Miren, yo desde ahorita, para mí ustedes ya son unos profesionales, unos profesionistas, ¿sí? Y se tienen que crear como unos profesionistas, ¿sí? Sí, profe, tengo que decir... Yo creo que aquí el tema es la comunicación que se contiene más que nada. Y que usted se sienta en realidad tu respeto, tu comentario, tu razón. No sé si tienes tu voz pensando, pero porque en esa parte estoy de acuerdo. Yo a lo que voy, lo que hablábamos con la profesora anterior, la profesora Renice, nos dejó una extra. Entonces ella ya consultó y me dijo cómo ella va a pedir sus tareas. Le comenté, y creo que todos estamos de acuerdo, que nos es complicado porque cada profesor tiene su etiqueta, su manera de trabajar, de una clase. Usted nos dice, pues sí, más participación, que te tienen que dominar el tema, como todos, por todas las materias, tenemos que dominar el tema. Pero, por ejemplo, ella tiene que ella dar su clase. Como usted quiere que participemos, ella no quiere dar su clase y pues cero participación. Entonces, para nosotros sí es complicado eso, porque pues, si ya venimos de una clase previa donde a lo mejor no participamos, pues ya confundamos con la fila baja, ¿no? O por lo contrario, si nos tenemos que operar después de Mayra, con la profesora Mayra, es muy dinámica la clase, hablamos mucho. Ya si usted entrara a esa segunda clase, usted se daría cuenta que estábamos más como que dinámicos, más practicados. Entonces yo creo que depende de la dinámica de cada profesor. Yo, o sea, desde ahorita, hablando por todos, o alguien quiere hablar de alguna cosa diferente, yo creo que sí, usted merece todo el respeto. Claro que sí. Pero bueno, pues yo sé que pues con su atención, leamos el contenido antes de que usted dé su clase. Pero la clase pasada yo noté mucha atención en cuestión de la de cómo va a ser la evaluación, ¿no? Miren, ya les digo, ya no se preocupen por eso, muchachos. Ya no se preocupen, ¿sí? Yo les comento que ahorita, a partir de esta clase, lo ven directamente con el profesor Salvador y ya él les va a determinar esas cuestiones. En esta ocasión y en la ocasión pasada a mí me tocó venir a darles clases, por lo que yo estoy cumpliendo. De la parte de la cuestión de calificaciones ya no se preocupen, ya lo van a ver directamente con él. Ahorita tienen dudas, tienen preguntas, algo que no haya quedado claro. ¿Qué es eso, profesor? Si al igual se estuviera aquí lo viviendo, frente del profesor Salvador, él debe de juntarlos a todos ustedes, o no sé si lo haga o no, y decir, bueno, así se va a manejar. Y ustedes dan sus propuestas, ¿no? Saber que mires. Y de que todos estén, o sea, que todos vayan en una misma línea, porque los traigan así. O sea, créanme, ¿no? No es renuencia de nosotros, pero nosotros como que lo dejamos de tiempo, de verdad. O sea, usted nos pide una cosa en su clase y otros profesores que no trabajan así, entonces usted dice que ya está hablando con profesionales, sí, está hablando con profesionales, hay otros que dicen que no, que apenas estamos empezando, pero ¿somos o no somos? Entonces, pues, eso es lo que nos trae a nosotros, así como que de repente porque miren, yo los entiendo, muchachos, pero ustedes están en formación, pero en esa formación yo lo único que les quiero decir, así independientemente de cualquier criterio que nosotros tengamos como profesores, den lo máximo de ustedes, pero de verdad lo máximo, porque al final de cuentas cuando salgan, pues ustedes son los que se van a enfrentar a esa situación, no, ni yo ni nadie de los que les vengan a dar clase, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, digo, la finalidad aquí es que ustedes queden con la mayor parte de conocimiento, esa es la base de la clase. Por eso yo les vuelvo a insistir, tienen dudas, tienen preguntas, quieren que aclare algo más referente a la clase, con lo que vimos la clase pasada o vimos ahorita, ¿tienen alguna pregunta? No, maestra, por mi parte todo quedó muy claro y muchísimas gracias. Las presentaciones que les hice llegar, ¿para ustedes están bien o quieren que se modifique algo? Igual,
les digo, trato de englobarles lo más que puedo referente a los temas, ¿sí? No profundizo más porque no nos daría tiempo, pero de esta clase y la pasada ya quedó grabada, también ya la tienen ustedes la plataforma, y conforme lo que ustedes me comentan, no se preocupen, me hago directamente con él, ¿sale? Sí, maestra, gracias. Ande. Solo para entender, bueno, es que no entendí muy bien el mensaje. Usted nos va a dar clase, pero tareas y trabajos y calificaciones lo vamos a ver con el licenciado Salvador. A partir de este momento todo lo van a ver directamente con él. ¿Sale? No, está para muy bien. Que no haya confusión de ninguna parte. ¿Vale? Gracias. Le digo, sí. Que es un consultor, no se des como un profesor eso. Generar ese plan de trabajo entre todos, porque no será que quiera decir otra cosa, así como pelotitas de tipo no sabemos ni de qué lado irnos, ¿no? Sí, entonces, sí. Les digo que yo también los entiendo, muchachos, pero yo lo único, miren, mi único objetivo, por lo menos cuando yo imparto clase aquí con ustedes en cualquier otro grupo, es que ustedes se vayan con la mayor parte de conocimiento posible, ¿no? Pero de verdad que se vayan con ese conocimiento, y creo que todos, ¿no? Porque al final de cuentas, mira, a nosotros nos están pagando por una labor, ¿sí? Pero independientemente de eso, nosotros también tenemos una ética y debemos de actuar con profesionalismo. ¿Sí? A lo mejor esa es la parte que yo a mí me gustaría que ustedes se queden. ¿Sí? Nosotros somos profesionales desde el momento que venimos y nos sentamos aquí. ¿Sí? Y así tenemos que actuar y así tenemos que trabajar y así tenemos que entregar nuestros trabajos. Siempre y cuando ustedes quieran. Al final de cuentas es una elección. ¿Sí? Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, entonces ya terminamos la clase de hoy, ¿sale? No, gracias a ustedes. Chicos, en línea, ¿preguntas? No, licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias. La tarea ahorita nada más es la del desarrollo embrionario, ¿verdad? ¿Mande? La tarea ahorita para subir es la del desarrollo embrionario. Bueno, para los que estamos en línea. Lo del desarrollo embrionario iba de la mano con lo del museo, ¿se acuerdan? Entonces, aguántense tantito. Ya eso lo ven directamente con el profesor Salvador, ¿está bien? Sí. Ok, chicos, gracias. Gracias, maestra. Ahora, buen fin. Igual, gracias. Ya fueron todas las clases, ¿sí, verdad? Sí, ya fueron todas. Ok, gracias. Buen fin de semana. Gracias.